criado en una familia pobre de 10 hijos y yo era el mayor. Yo tuve que trabajar para mantener a la familia. Pero de alguna manera Dios, en su grande y sabia providencia, vio conveniente, allá muy atrás, antes que yo supiera algo al respecto, ponerme en un lugarcito con ustedes, hermanos. Y por eso yo quiero ministrar con todo mi corazón para ser su hermano. Y yo no vendría aquí de ninguna manera en lo absoluto para causar alguna separación o alguna fricción en la iglesia, pero yo he venido aquí para tratar de ahuyentar las fricciones y de unir el cuerpo de Cristo y para que sepamos que todos nosotros somos hermanos, que estamos todos unidos. Y cuando yo vine de mi propia iglesia bautista para ministrar entre la gente pentecostal, quien cree el mensaje que el ángel del Señor me ha traído, y yo me di cuenta que ellos estaban tan mal como los bautistas, ellos tenían muchas diferentes organizaciones de ellas, y yo encontré grandes y finos hermanos en cada una de ellas. Así que yo no pudiera decir esta noche que yo pertenezco a las asambleas o a la iglesia de Dios, y sin embargo, yo sí pertenezco a ellas, porque yo no solo me he unido a los rangos, pero yo nací en sus rangos como un hermano cuando yo recibí el Espíritu Santo, y yo he tratado de pararme exactamente entre la brecha y decirle a ambos lados, no discutan, hermanos, nosotros somos hermanos, amemos al Señor y marchemos adelante y juntos. Yo soy un kentuckiano de nacimiento, y todos ustedes saben que el emblema de Kentucky es, o el lema, es una mano cruzada, va así, juntos nos paramos y divididos caeremos. Así que no queremos las iglesias divididas, nosotros queremos pararnos juntos, aunque pudiéramos estar en desacuerdo unos con los otros, así, eso es solo una pequeña pequeñas cosas que son técnicas, creamos los principios principales, Jesús murió para salvarnos a todos, Él nos dio a todos el nuevo nacimiento y estamos esperando su venida y disfrutando los atributos de su muerte hasta que Él venga. Eso es todo. Estamos disfrutando la sanidad divina, la presencia del Espíritu Santo, y si Jesucristo es el mismo, Dios me perdone por hacer esa declaración de si Él es sacrilegio decirlo, pero Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, porque la palabra dice que Él es el mismo. Entonces, si Él es el mismo, ¿cómo actuaría Él entonces si estuviera aquí en la tierra hoy? Él actuaría de la misma manera que Él actuó ayer. Si Él es el mismo, ¿creen ustedes eso, todos ustedes? Él lo haría. Entonces, si Él actuaría igual, entonces Él haría las mismas obras que Él hizo ayer. ¿Creen ustedes eso? Ahora, la Escritura dice, Jesús mismo dijo en San Juan 14:7, el que oye mi palabra, no, las obras que yo hago, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y la traducción en inglés, allí dice, mayores hará, porque yo voy al Padre. Pero si ustedes toman la traducción original de eso, dice, más que éstas hará. Ahora, nadie pudiera hacer algo mayor que lo que Él hizo, porque Él resucitó a los muertos, detuvo la naturaleza, y simplemente hizo todo. Pero lo que era, que Él dijo, todavía un poco, y el mundo no verá más. Ahora, esa palabra es cosmos, lo que significa el orden del mundo. No me verá más, pero vosotros, la iglesia, me veréis, porque yo, y yo, es un pronombre personal. Nosotros sabemos eso. Yo estaré con vosotros. Él aún dijo, en vosotros, hasta el fin del mundo. Ahora, ¿qué fue entonces? Dios pudo manifestarse Él mismo a través de un hombre, su Hijo, llamado Jesús. Ahora, Dios toma el Espíritu de ese Jesús y lo pone otra vez en sus hijos que han sido adoptados por Jesucristo y manifiestan el mismo Espíritu y el mismo poder a todo el mundo. Ese es Dios en nosotros. Emmanuel en nosotros. Nosotros hemos sido limpiados por medio de la sangre de Jesús. Y yo sí creo en santidad y en una religión pura y absolutamente del Espíritu Santo. Yo creo que un hombre que ha sido limpiado de una vida de pecado deja todo el vicio de beber, de mentiras, de robar y todo lo demás. Yo creo que él vive para Dios, porque el Espíritu en él es el Espíritu de Dios.
y ese Espíritu lo dirige a Él y lo guía a la justicia y a la santidad para que Dios pueda vivir en Él y su voluntad, haga su voluntad en Él. Ahora, entonces solamente habría una diferencia que impediría que Jesús fuera el mismo que anduvo en las calles de Galilea que estar con nosotros esta noche en cada uno de nosotros. Ahora recuerden, el Jesús del que yo estoy hablando es la tercera persona, lo cual es el Espíritu Santo, el cual está en nosotros, Dios en nosotros. Cuando el Hijo de Dios, Dios en un tiempo vivió en una columna de fuego, yo a los hijos de Israel. Entonces Él bajó y vivió en un hombre, su propio hijo, un cuerpo creado. Entonces él se acercó un poco más a nosotros, entonces él tenía que sacrificar ese cuerpo para romper esa célula de sangre de nacimiento virginal, para limpiar la iglesia, para que él pudiera vivir en el corazón de todo aquel que acepte la sangre para ser limpiado. Pablo dice, para que él pudiera entrar en su corazón por medio del Espíritu Santo, entonces ese es Dios obrando en nosotros. Ahora, el cuerpo corporal de Jesús no puede estar aquí esta noche, pudiera venir, sería una gran hora, ¿verdad que sí? Si el cuerpo corporal del Señor Jesús, que está sentado a la diestra de Dios esta noche, si descendiera del cielo y viniera a la tierra, nosotros no necesitaríamos más servicios de sanidad o servicios de predicación, todo habría terminado entonces. ¿Cuándo vendrá? Yo no sé. Yo no creo que alguien sabe, porque Jesús dijo que no sabrían, pero Él dijo, cuando Él vio tales señales como nosotros las vemos hoy, que sabríamos que el tiempo estaba a la puerta. Ahora, Él prometió que las cosas que Él haría, a lo cual entraré después en los mensajes, el pensamiento esta noche es sobre estar preparado para más o menos sondear la audiencia. Tenemos 10 noches y muchas veces la gente, si ustedes se apresuran a hacer algo sin saber lo que están haciendo, luego lo primero que pasa es que ustedes se encuentran todos confundidos. Pero si ustedes vienen a la fila sabiendo exactamente qué va a suceder, entonces ustedes sabrán cómo recibir su sanidad. ¿Cuántas veces la gente cuando se trata de un cáncer, un tumor, o algún crecimiento maligno o no maligno, muchas veces fallan en recibir su sanidad después que una vez ya la han recibido? Ahora, un crecimiento es una multiplicación de células. Es la misma cosa que ustedes son, una multiplicación de células. Ustedes saben de dónde proviene su vida porque fue a través de un santo matrimonio. Y nos damos cuenta que la mujer no tiene la hemoglobina, proviene del hombre, y el varón produce las células de sangre. Ahora, muchos de ustedes, hermanos, son granjeros y tienen gallinas. Ustedes tienen, miran allá en el corral y ven los pájaros y los pájaros. Una madre pájara puede construir un nido y poner un montón de huevos, y ella puede cubrir esos huevos, tratarlos tan bien como ella los pueda tratar y estarse muriendo de hambre al grado que esté tan débil que ella casi no pueda salirse del nido, volteando esos huevos reverentemente cada ciertos minutos para que ellos puedan empollar. Los mantiene calientitos y ella misma se niega de todo el alimento y cosas que ella debería tener para edificar su propio cuerpo. Ella es leal a esos huevos, pero si esa madre pájara no ha estado con el macho, esos huevos nunca empollarán. Ellos se pudrirán allí mismo en el nido. Una gallina, sus pollos pueden poner un huevo, o la gallina puede, ella se puede sentar sobre ellos de la misma manera y nunca empollarán a menos que ella haya estado con el ave macho. Ahora, eso es lo que yo pienso de la iglesia hoy en día, ¿ven? No importa cuántos miembros tengamos, cuán bien los hemos tratado y mimado, si ellos no han estado con el compañero Cristo Jesús y no han nacido de nuevo, ellos nunca pueden creer en sanidad divina o nada más. Ustedes solo tienen un nido lleno de huevos podridos. Es mejor limpiar el nido y empezar otra vez. Eso es, sí. Una vez hubo un tiempo que necesitan una limpieza de nido, es en América ahora mismo. Eso es verdad. Equivocadamente hemos traído a mucha gente y los hemos puesto en el libro de la iglesia y demás, lo cual está bien. Yo prefiero que estén en la iglesia a que estén allá afuera en la calle, pero sin embargo, lo que necesitamos es un avivamiento. Ahora, un avivamiento no es tanto traer nuevos miembros, pero es avivar eso que ustedes ya tienen. ¿Ven? Así como el mar de ustedes aquí. Yo me senté allá junto a la orilla del mar el otro día y ellos me llevaron a pescar ayer después de haber tenido un día libre. Y yo miré ese poderoso mar agitar esas olas de arriba abajo. Yo pensé, ¿por qué está tan molesto? ¿Por qué está agitando las olas? Yo pensé, no hay ni una sola gota más de agua en él de lo que está cuando está perfectamente en calma. Eso es correcto. Tiene la misma cantidad de agua. No tiene más agua en lo absoluto.
Pero ¿por qué es que tú estás teniendo esa agitación? Yo pensé, está teniendo un avivamiento. ¿Qué hace? Saca toda la basura del agua hacia la orilla, agitándola. Así que eso es lo que la iglesia necesita hoy en día. Es un avivamiento. Necesitamos que toda la incredulidad sea sacudida de nosotros hasta que podamos estar limpios. ¿No lo creen así? De todo. Lo que yo quiero decir con pecado es incredulidad. Nos damos cuenta que ese es el único pecado que existe, la incredulidad. Nosotros creemos eso. El que no cree ya ha sido condenado. Como yo dije una vez, hace algún tiempo predicando en una iglesia metodista, yo dije, fumar cigarrillos, beber whisky, cometer adulterio, mentir, robar. Eso no es pecado. Y una preciosa amada hermanita sentada allí, una de esas con un cuello redondo puesto, y había enseñado santidad toda su vida. Ella dijo, le ruego que me diga qué es pecado. Yo solo me puse a un lado de ella. Yo dije, el pecado es incredulidad. Usted hace esas cosas porque usted no cree. El que cree en el Señor no haría esas cosas. Él ha pasado de muerte a vida. Jesús dijo en San Juan 5:24, el que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y solamente hay una forma de vida eterna, y esa es el Espíritu Santo. ¿Ven? Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas a tiempo pasado de muerte a vida. Oh, a mí me gusta eso. ¿A ustedes no? El que cree. Ahora, nosotros, en la reunión siempre se dan las tres clases de personas, el incrédulo, el manufacturado y el creyente. Nosotros hemos tenido eso, ¿ven? Y nosotros siempre lo hemos tenido y nosotros siempre los tendremos. Y así que queremos hacer que el incrédulo sea un creyente y que el manufacturado sea un verdadero creyente. ¿Por qué quisiéramos aceptar un sustituto cuando los cielos están llenos de lo real? ¿Por qué queremos algo que es tan ficticio y todo, algo, un montón de emoción, o sea, lo que sea? Ahora recuerden, yo creo que el Espíritu Santo tiene bastantes emociones. Cualquier cosa, yo les puedo probar a ustedes que cualquier cosa que no es, que no tiene vida en ello, está muerta. Así que si la iglesia no tiene un poquito de vida, hay algo mal con la iglesia, necesita una resurrección. Así que yo creo que tenemos que tener emoción. Nosotros tenemos, yo veo que estamos en una cancha de baloncesto. Ahora, muchos de ustedes, los niños aquí, van a la escuela. Y yo ciertamente le doy gracias a Dios por esta hermosa escuela, esta escuela más hermosa en la que alguna vez haya estado. Creo yo. En los auditorios, yo he estado en muchos, pero yo aquí, ¿qué si ustedes tuvieran un juego de baloncesto aquí y su equipo estuviera ganando, oh hermanos, y ustedes solo se sentaran ahí en el balcón, ustedes dijeran, es el juego más aburrido en el que alguna vez haya estado? Pues seguro. Bueno, si nuestro maestro está ganando la batalla, les digo, ellos, nosotros con toda seguridad pudiéramos soltarnos un poquito de vez en cuando. Ustedes saben, hacerle saber a él que nosotros apreciamos la victoria que él nos ha dado. Eso es correcto. Así que nosotros no queremos que sea una reunión muerta, una iglesia muerta. Nosotros la queremos viva con el Espíritu de Dios moviéndose y en una manera sensata, sana y verdadera del Evangelio, simplemente haciendo grandes señales y maravillas y mostrando las señales del Mesías entre nosotros. Mientras Israel marchaba de Egipto a la tierra prometida, cuando ellos estaban en su jornada, Balaam no tenía la menor idea que allí había la voz de un rey en el campamento. A él se le olvidó ver la roca herida en la serpiente de bronce y el júbilo triunfante del rey. Eso es lo que queremos esta noche. Tenemos la roca herida en el campamento. ¿Creen ustedes eso? Esa es la roca, Cristo Jesús. Él fue herido como lo fue la roca en el desierto por el juicio de la vara de Dios, y él llevó nuestros juicios para que como un pueblo moribundo fuésemos rejuvenecidos otra vez y se nos diera nueva vida de esa agua que salía de la roca. Así también la iglesia, cada vez que le habla la roca, recibe nueva agua que fluye, nueva vida y revive otra vez. Entonces él tenía una serpiente de bronce haciendo expiación por todos sus pecados que ellos cometieron, unas aguas de separación hechas afuera del campamento para separar al incrédulo de su incredulidad. Ellos tenían todo eso, y luego en medio de todo eso había un júbilo de triunfo del rey en el campamento todo el tiempo. Así que estamos en nuestra jornada esta noche, y sirvámosle al Señor con todo nuestro corazón. Ahora, procuraremos cada noche dejarlo salir. Yo creo que comenzaremos esta noche como a las 8:30, y quizás mañana en la noche empezaremos un poco más temprano. Y luego mañana en la noche yo quiero entrar más con ustedes en un tema sobre sanidad divina para que ustedes completamente puedan entender. Quiero insertar una cosita aquí en caso de que se me olvide mañana en la noche. Tomemos por ejemplo un crecimiento, un tumor, cáncer, lo que sea. ¿Cómo empezó?
como mi mano aquí, no hay nada en mi mano ahora. Algún día pudiera haber un crecimiento, cáncer, lo que pudiera ser, tumor. ¿Qué es ese crecimiento? Es, en alguna parte, hay otro pequeño germen que entra allí y comienza a desarrollar células y es una multiplicación de células. Así como ustedes comenzaron en el vientre de mamá, comienza a crecer a un ser humano, el de perro llega a ser un perro, el de gallina llega a ser una gallina y demás. Pero un tumor, cáncer o cualquiera de esos crecimientos no tienen una cierta forma, porque tienen, ellos no están hechos a la imagen de un ser humano. Algunos de ellos tienen piernas y algunos de ellos son redondos como panqueques y algunos rectangulares más. ¿Qué es? Son demonios. Jesús los llamó diablos. ¿Estaba él correcto? Ciertamente, él estaba correcto, porque la palabra diablo significa un atormentador, cáncer, tumor y enfermedades que los atormentan a ustedes. Ahora, la última comisión que Jesús le dio a su iglesia fue ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Creen ustedes eso? Echarán fuera demonios. Entonces, ¿qué es lo que sucede si la vida sale de ese tumor? Nosotros la llamaremos tumor o cáncer. Es el asesino más grande. Ahora, si la vida sale de ese cáncer, inmediatamente, ¿qué sucede cuando la vida sale de usted? Como para el primer día o algo así, su cuerpo se encoge. ¿Cuántos cazadores hay aquí que cazan venados y animales? Muy bien. Ahora, si usted mata un venado hoy, y usted dice, o un carnicero, o lo que sea que usted es, o un encargado en la funeraria, ven, usted dice, este cuerpo colocado en la balanza pesa 250 libras. Tenga mucho cuidado ahora con lo que le diga a los muchachos cuando usted lo pese en la mañana, será libras más liviano. Usted sabe eso, ¿no es así? Se encogerá un gran porcentaje durante la noche. El cuerpo humano hace lo mismo. Cualquier cuerpo de células hace lo mismo porque se está muriendo. Ahora, entonces déjelo tirado allí, solo unos 3 o 4 días en el sol, luego recójalo. Deje que atropellen a un perrito en la calle y déjelo tirado allí por 3 o 4 días en el sol caliente. Observe lo que sucede. Él casi será el doble de su tamaño, luego él es más pesado de lo que era. Ahora, como un hombre, cuando este espíritu, ven, no estamos lidiando con ese crecimiento, eso es lo que el doctor lidia. El doctor lidia con lo que puede palpar o con lo que él puede ver. Con 2 de sus 5 sentidos él puede actuar. Esos son su tacto o su vista. Ahora, él palpa el crecimiento, él opera, él lo mira y lo saca. Ahora, si hay un fragmento de raíz que quedó, solo continúa creciendo. ¿Ven? Ahora, nosotros no lidiamos en lo absoluto con ese crecimiento en la sanidad divina. Nosotros lidiamos con la vida que está en ese crecimiento, el diablo mismo, esa vida. Entonces, cuando esa vida sale, inmediatamente o en unas cuantas horas, el paciente comienza a tener alivio, se siente bien, se va testificando. Por lo general, después de 3 o 4 días, yo ya me fui de la ciudad. ¿Ven? Bueno, entonces, la Biblia dice que cuando un espíritu inmundo sale del hombre, él anda en lugares secos. Él vuelve a traer 7 demonios peores que lo que él era. Y si el buen hombre de la casa no está allí para proteger, ese demonio volverá a entrar otra vez. Y el postrer estado de ese hombre sería 8 veces peor de lo que era en el principio, ¿ven? Él tendría 7 diferentes cosas más. Ahora nosotros solo tenemos que creer eso, porque Dios dijo eso y eso es su palabra. Nosotros solo tenemos que preparar nuestro mensaje basado en eso. Ven, que eso es la verdad, porque es la palabra de Dios. Ahora, si la persona entra allí y quizás estemos teniendo una reunión de 3 noches, la persona entra allí y se ora por ella. Oh, yo fui sanado, yo me siento mucho mejor. Se levantó de la camilla, se fue a casa como 3 o 4, como en 72 horas comienza la corrupción y se comienza a hinchar por la descomposición. Entonces dice, oh, yo perdí mi sanidad. Oh, yo perdí mi sanidad. Esa es la mejor señal que existe, que usted recibió su sanidad, ¿ve? Esa es la señal que usted la ha recibido, no que la ha perdido. Y son cositas sencillas así que la iglesia tiene que ser enseñada, ¿ve? Para saber cómo poseerla. No permita nada de incredulidad. Tan pronto que usted dice, oh, la perdí, así de
rápido Satanás regrese otra vez. Eso es correcto. Entonces usted está peor que lo que alguna vez estuvo, ¿ven? Y esa es la razón que mis reuniones, nunca he tenido el tiempo suficiente donde yo lo pudiera explicar y estar entre la gente y decirles al respecto. Y alguno de estos días, si el Señor lo permite, yo voy a conseguir una gran carpa y llevarla a alguna parte en donde yo me pueda quedar 3 o 4 semanas seguidas o 5. Solo continuar, permitir que ese paciente regrese otra vez y probarles y mostrarles que la cosa se ha ido. Porque Dios no hace excepción de personas. El que va a sanar a un hombre con cáncer, sanará al otro hombre con cáncer, si él viene con la misma actitud, sobre las mismas bases. ¿Por qué tomaría usted a sus niños, los sentaría a la mesa y cada uno de ellos con hambre y diría, mira, tú te puedes tomar un vaso de leche para que no te mueras, pero tú, Juan, tú no te lo puedes tomar. José se lo puede tomar. Usted no haría eso. Usted pensaría lo mismo de Juan como pensaría de José. Si ustedes son la clase correcta de padres, bueno, si ustedes saben cómo hacer buenas, dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial sabe cómo dar buenas dádivas a sus hijos? Así que ven, cada uno de nosotros puede ser sanado. Y yo he visto tantas cosas acontecer. Déjenme decirles, amigos, yo simplemente sé que Dios puede hacer todo. Yo he visto lepra en su último estado ser sanada. Yo he visto personas que estaban, yo tengo declaraciones por escrito de doctores de personas que yacían muertas, examinadas por los doctores, muertas, regresar a vida otra vez por fe, solo creyéndolo, ¿ven? Y vi a una madrecita vigilando su bebé y ver a ese bebé regresar a vida después de estar, murió esa mañana a las 9, y esto era muy cerca de las 10:30 esa noche, solo recientemente allá en México. Yo dije, no declaren eso, dejen que el doctor firme eso, ¿ven? Así que cuando hacemos una declaración, tiene que ser respaldada, ¿ven? Eso es verdad, nosotros no permitimos que sea publicado, porque yo estoy fuera del asunto. Ustedes saben lo que quiero decir con grandes cosas, porque ustedes saben, nosotros la gente americana estamos buscando grandes cosas, cosas grandes, algo con mucho ruido, ¿ven? Oh, mucho de Hollywood. Dios nos ayude a apartarnos de eso y regresar al Evangelio. Eso es correcto. Yo estoy hasta la coronilla con el Evangelio de Hollywood y ver a millones morir allá sin conocer a Cristo en absoluto, ¿ven? Ciertamente es deprimente. ¿Cuán contrario es eso a Dios? Elías, el viento recio no le llamó la atención a él. El ruido del trueno no le llamó la atención a él. El terremoto no le llamó la atención a él. Pero cuando él oyó una voz apacible y delicada, entonces el profeta se cubrió su rostro y salió. Eso es lo que atrajo su atención. Y hermano y hermana, escuchemos esta semana esa voz apacible y delicada. ¿Ven? Ahora, antes que abordemos su palabra, para leerla, inclinemos nuestros rostros solo un momento para orar. Ahora, Padre Dios, estamos abordando tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Debido a que tú prometiste que si nosotros pidiéramos alguna cosa en su nombre, nosotros la recibiríamos. Y estamos seguros que tu palabra es verdad, porque hemos venido a esta pequeña y amable ciudad que nos ha invitado aquí. Todos estos, tus siervos finos reunidos aquí y estos preciosos hermanos ministros aquí atrás, detrás de mí para orar, vigilando su rebaño aquí, pastores leales. ¿Cómo te doy gracias por eso, Padre? Y muchas ovejas enfermas están esperando la hora para que tú las liberes. Ellas no pueden continuar más adelante, Señor. Los doctores han desahuciado a muchas, quizás porque sus corazones ya están demasiado mal para funcionar. El cáncer los va a matar y el doctor ha hecho todo lo que él sabe hacer. Estamos muy agradecidos por él y por la sabiduría que tú le has dado. Pero ahora, Padre, todavía hay otro paso que podemos dar. Y por eso es que estamos aquí. Algunos de ellos están aquí con almas enfermas de pecado. Ellos no saben del gozo de servirte, Señor, y de conocerte como un amigo íntimo que camina con uno en la calle, maneja con uno en el automóvil, platica con uno en el aposento secreto, come con uno en la mesa. Oh Dios, permite que Jesús llegue a ser un amigo íntimo, simplemente un miembro de la familia en cada hogar que está aquí en la ciudad, por toda la región. Concédelo, Señor. Pedimos ahora que tú bendigas nuestros esfuerzos débiles mientras intentamos presentarles a nuestros preciosos amigos el Evangelio. Y Señor, ¿me ayudarás? Yo soy uno que necesita ayuda. Y si yo dijera alguna cosa o intentara decir alguna cosa que fuera contraria a tu voluntad o palabra, entonces, Padre, tú todavía eres el mismo Dios que pudo cerrar la boca de los leones en el foso con Daniel. Tú pudieras cerrar la mía también.
Y yo pido que tú no me permitas decir una cosa, sino la que fuera para la edificación y para de tu iglesia y de tu pueblo. Y que toda persona enferma sea sanada, que toda persona perdida sea salva, todo caído sea traído a compañerismo otra vez. Bendice tu palabra mientras la leemos esta noche para este pequeño texto, que tus siervos logren una preparación para un gran tiempo en estas cuantas noches que siguen. Y cuando los servicios hayan terminado, entonces humildemente inclinaremos nuestros rostros y corazones ante ti y te daremos toda la alabanza y gloria, porque lo pedimos en el nombre de tu querido y amado Hijo, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Ahora, ustedes quienes están